Hola mi gente, le quiero mandar un saludo a todos ustedes, pero en especial le quiero mandar un saludo a Kid Brown. Mi amor, muchas gracias por promocionarnos, muchas gracias por entendernos y por apoyar el talento urbano en todas partes del mundo. Los quiero invitar a todos ustedes a que se suscriban a mi canal y a que chequeen el nuevo tema de Perreando y Fumo de parte de Justiva La Rompebocina. Fuana, los quiero. Y si quiere party se lo pongo. Down as bitch, cada link pa' todo tu combo. Estas acrílicas, carita tóxica. Tiene un tatuaje en la pelvis con letras góticas. Hagamos el sexo mientras nadie nos ve en el proceso. ¿Cómo me duele perderte si ya siento que no soy el mismo? ¿Cómo están los nuevos talentos? Los nuevos talentos están echando un clase guay que esto es criminal. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Te habla Kid Brown, un seguidor de la música urbana desde su inicio y pionero del reggaetón cubano. ¡Hey, man! ¡Tírame el intro, hombre! Yo no te hablo de ninguna bichimichi. Y fula con los guay, y fula con los niche. Ni blanco rode, ni negro rastafari. Fula con los niche, y fula con los guay. Vamos. Yo no te hablo de ninguna bichimichi. Y fula con los guay, y fula con los niche. Ni blanco rode, ni negro rastafari. Fula con los niche, y fula con los guay. Vamos. Ella se pega, ella se pega, ella se pega, ella se pega. Yo, me está pareciendo que yo estoy de mala racha. Mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha. Yo pude pensar en un problema de raza. Le tira lo guay y tampoco se pasa. Siempre la vemos de mano con la amiguita. Se miran de frente y se sacan la lengüita. A cualquier horita ya se hace la visita. La dos solita, encerradita. Vamos, yo no te hablo de ninguna bichi bichi. Y fula con los guay, y fula con los niche. Ni blanco roga, ni negro rata por ahí. Fula con los niche, fula con los guay. Vamos, yo no te hablo de ninguna bichi. Ella se pega, se está pegando. Oye, estoy contento, estoy contento, estoy contento. Mira, te tengo una buena noticia. Tú sabes que está pasando lo mismo, ¿eh? Que están dando mil cañas, $1,000 por bailar. ¿Tú sabes quién? Ricky Show, sí. Ricky Show con su Ricky Dance simplemente está dando $1,000 por bailar. Entérate, échate esto. Sí, hermano, mira, lo único que tienes que hacer es descargar el tema de TikTok de J-Bay y John Men. Etiquetarme en mi Instagram, en Ricky Show, -89, tirar tu mejor pasillo. $1,000 en primer lugar, $500 en segundo lugar y tercer lugar, $200. Dime si la vas a echar o no. Claro que lo voy a echar. ¡Papi! ¿Está? Sí, papi. Vamos a echarla, que vamos ganando los $1,000 estos nosotros. Vamos a echarla. Mira, ella aquí, mira. Posiblemente hasta yo tire mi pasillito. Vos para eso, porque 1,000 cañas por bailar, deja de abuso de frecuencia. Embúllate que ya te expliqué cómo era. A bailar se ha dicho. Bueno, hablando de bailar, yo simplemente quiero decirte algo. Quiero hablarte de la gente de Bailando. Sí, eso mismo. Gente de zona. Gente de zona está haciendo unos featuring bastante interesantes en estos tiempos. Primero featurió con Becky G, que es una mexicana bastante famosa al estilo urbano, pero bastante famosa con una influencia fuerte en la juventud. Y ahora se aparece con un featuring nada más y nada menos que con Gerardo Ortiz. ¿Quién es Gerardo Ortiz? Gerardito, vaya, Gerardito. ¿Quién es Gerardito? Un exponente de la música mexicana que simplemente la tiene toda. Donde se presenta la revienta. Multipremiado, galardonado en 20,000 lugares. O sea, un tipo demasiado fuerte. Y va a estar fichureando con gente de zona. O sea, que gente de zona está trabajando la Plaza de México en serio. Dame otra botella para ver si bebiendo. Va a tener su impacto porque estamos hablando de Gerardo Ortiz y gente de zona. Y al parecer se está trabajando el mercado mexicano a tope. Allí hay gente cantidad. El que se pega allí, acabó.
Pero bueno, felicidad para la gente de Zona. Hablando de Beyoncé, ¿qué te quiero decir? Que estoy viendo resurgir en la música urbana cubana. Sí, hay como resurgir sutil a nivel digital, a varios juntes, varias mecánicas. Parece que algunos exponentes están aprendiendo y están haciendo su tarea. Porque ahora mismo, mira este comentario que me encontré, donde Ozuna le dice a Micha que vienen en serio y vienen con todas. Mira. Micha, igual mi hermano, pronto vamos con todo. Uf. ¿Ustedes se imaginan la voz de Micha con la de Ozuna? Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la caramelo. ¿Qué sale de ahí? Un auténtico bombazo. Así que simplemente veo varios movimientos, veo varios acercamientos y creo que las sorpresas para el 2020 no se han acabado. Vendrán más. En 2021, si seguimos así, va a estar bien fuerte la cosa. Porque te digo una cosa que hoy no voy a debatir, pero hoy te lo voy a decir. Más que unión en género, lo que hace falta es organización. Que los exponentes de puntería se organicen y verán como la unión viene sola, orgánica. Nada, mi gente, me encuentro aquí y quiero presentarle a una persona que estoy llevando su carrera de hace ya un tiempo. Les presento al duro. Bueno, sí, mi gente, aquí estamos trabajando en el estudio, aquí con Mambo Record. Y nada, quiero que escuchen una de las cosas que van a salir dentro de poco y que lo disfruten aquí con el de la esencia y con Mambel. Ella es la tipo frontera, sigue frontera, no se frontera, sube. Ella es la tipo frontera, 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 frontera. Dice, los maduros, papi. Un saludo contigo. Aquí, bro. Un saludo aquí, bro. Bueno. Acaban de ver a Adolescencia, uno de los paquetes más duros que hay en Cuba, simplemente con su artista, El Duro. El Duro, un artista que viene bien, promete demasiado fuerte. Ya viste la canción que te mostró ahora mismo. Simplemente necesita nuestro apoyo para llevarlo a lo más alto de la música urbana cubana, porque viene con todo. Un hombre bastante orgánico, un hombre que simplemente está luchando por su sueño. Y bueno, ya de momento viene demasiado bien porque logró convencer a Adolescencia. Sí, Adolescencia está convencido de que se pueden decir vivales. Y bueno, vemos que ya el paquete está cogiendo otra connotación, porque vemos cómo artistas también confían en el paquete para que lo maneje y demás. Y es el caso de la unión que se está dando entre El Duro y Adolescencia, que estamos seguros que va a dar su fruto, como ya lo han dado otras uniones entre paquete y artista. Así que simplemente mucha suerte en el proyecto. El hombre viene. Y si tú quieres broncar, pégate. ¿Para qué contarte? Duro, y apoyémoslo en su canal y en este proyecto, en esta aventura que está realizando un joven lleno de sueños que simplemente con nuestro apoyo puede llegar demasiado lejos. Un abrazo, un te quiero, y El Duro ya viene sonando sabroso. Mi respeto, vamos allá. Hablando de todo, estoy más contento aún todavía porque mi amiga Meidy llegó a la 100K. Hay un upgrade, yo veo como un upgrade en la música urbana cubana. En este caso, Meidy, la que te gusta a ti, con su tema producido por Diecon. La bebecita simplemente llegó ya a la 100K. Eso es algo demasiado fuerte, un logro que me encanta, porque yo sí la vi cuando tenía 500 views y una K. Ahora tiene 100K. ¿Qué te parece? 100.000 views. Así que simplemente apoyo full y suerte para esta bella exponente que la está tirando de película. Brilló en el Festival Cubano. Brilló, mató la liga. Y bueno, que siga así porque viene muy, pero que muy bien. Salud y respeto. Tú sabes que el líder de Habana de Primera, Alexander Abreu, aseguró en una directa que lo estaban amenazando de muerte. Decirle a los que me amenazan de muerte, bueno, aquí tengo el pecho.
Entonces, todo el mundo se pregunta qué pasó con Alexander, que lo están amenazando de muerte. Bueno, a mi humilde entender, es que simplemente estas amenazas ni tienen que ver con dinero, ni tienen que ver con mujeres, ni tienen que ver con nada. Yo pienso que esto tiene más bien una connotación política, porque sabemos que en estos días ha estado una polémica bastante fuerte entre Jorge Junior, una famosa multa de 3,000 pesos, que se metió a Alexander Abrego en el medio, publicaron el teléfono de él hacia el público. Y entre tanto y tanto mensajes bonitos, parece que se colaron 6 mensajes malos. Y entonces están amenazando a un músico prestigioso cubano de muerte. Esto no es juego. Realmente es penoso que entre nosotros los cubanos nos estemos deteriorando, nos estemos abusando unos a los otros de esa manera. Simplemente es candela, independientemente del ideal que tenga cada quien, todos somos cubanos y yo pienso que ya una amenaza de muerte es demasiado para cualquiera y él como ser humano sí lo vi preocupado, independientemente de que dijo que su pecho estaba abierto. Y a todas las personas que me han escrito con odio, mi corazón lo vi preocupado y realmente es preocupante.